Bueno, tal como se lo habíamos anunciado semanas atrás, vamos a estar acá en el programa mostrando historias de camiseteados, personas que generan un cambio positivo en su entorno. Los invito a conocer ahora la maravillosa historia de mi querida Zulema Abur. Nosotros pertenecimos a la Fundación Chilena de Adopción. Yo soy guardadora. Mi casa es casa de acogida. Esto ha sido ya hace 24 años que estamos recibiendo. Mi papel es ser la mamá. Mientras están aquí con nosotros, yo me hago cargo desde ir al médico hasta cuando se duerme el bebé. Es mi hijo. A Cristian le gusta tomar que su papá conmigo a veces. Le gusta mucho los brazos. Está de cumpleaños hoy día, cumple un año ya. Ya se largó a caminar. Es súper inteligente Cristian. Y regalón. Lo recibo desde 3 días hasta un año y medio, cuando son salcados de fundaciones. En mi casa ha pasado aproximadamente como 125 niños, pongámosle, con el que está 126. Uno han durado meses, otro han durado años. Aquí duerme, porque ellos tienen que dormir con nosotros, así que comparte toda la habitación conmigo, al ladito, con su cunita, porque ellos tienen que estar con nosotros, pasar a participar en nuestro dormitorio, el cuidado sea continuo con ellos. Toda la noche estar pendiente de ellos. Es igual que tu hijo. Yo estoy las 24 horas pendiente de él, más de las 24 horas pendiente de él. Su movimiento, todo. Yo ya funciono con... Hasta el llanto me indica qué tiene mi bebé. En mi caso yo puedo ayudarle cuando está llorando mucho el bebé, yo lo tomo para que se tranquilice, le ayudo a preparar las papas a veces, incluso los modos, y todo para facilitarle la labor a mi mamá. En mi casa todavía somos 5, mi marido y mis 3 hijos. Participamos todos, mira, mi marido, te digo que hasta baña a los bebés, entonces se integra el bebé que llega aquí, se integra a toda una familia, a todos. Hay que salir a veranear, el bebé va a veranear contigo, es un hijo más. Mi mamá es una persona que nació para esto. Tiene mucha facilidad para cuidar a los niños, tiene mucho amor para entregar. Entonces, yo creo que está hecha para esto. Él siempre dice que él tiene 2 mamás. Hasta en el colegio saben que él tiene 2 mamás, que es la mamá de la guatita y la mamá del corazón, que soy yo. Viene muy mal cuidado. Desde el vientre, muy mal. Tú ves un bebé de 3 meses que empieza con tiritones, ya vienen con droga en su cuerpo, bebés, pues. Entonces eso duele. Eso es la parte más triste de los bebés, que vienen, ya vienen perjudicados por la droga. Le hago su papita, almuerza entre 12:30 y 1, está almorzando, y tratar que haga tuto, que haga siesta. Que sean 5 minutos para que él tome de nuevo su actividad. Al ser una de las familias más antiguas, ella y su familia representan un lugar donde las nuevas familias de acogida recurren cuando tienen dudas, cuando necesitan desde la experiencia algún apoyo que no sea profesional en términos de lo que es el acogimiento familiar. Bueno, cuando está lo acompaña el día, salimos a dar una vuelta con Cristian porque está recién aprendiendo a dar sus primeros pasos, así que tratamos de sacarlo un poquito que sea cuando nos acompaña el tiempo. Mi relación con Zulema es súper estrecha porque ella fue la que cuidó y contuvo a dos de los niños que yo adopté. Desde ahí que viene la relación con ella, con su familia, y que permanece hasta el día de hoy. Hoy yo solo puedo agradecer el trabajo que hace ella con todos los niños que ha recibido en su casa. La lloramos igual, es un duelo cuando se va. El apego es grande. Y bueno, cuando se van uno queda conforme, porque se va a una familia donde ellos se integran, ellos tienen abuelo igual que aquí, entonces uno queda tranquila, uno ve misión cumplida cuando ellos se van. Mi mamá es una camiseteada porque es una mujer que sabe y que está llena de amor para seguir entregando a todos esos niños. La
sin duda su lema y su familia son unos camiseteados por la infancia, porque se pusieron la camiseta por la niñez de Chile. Yo sé que ella llora a cada uno de sus niños cuando se van, pero sabe que van a estar bien. Por su entrega, por su labor, por su amor y compromiso con los niños de este país que más lo necesitan, su lema es una camiseteada. Una persona, como ustedes dicen, camiseteada, es un honor. Que hay tanto niño que necesita un hogar, prestar nuestro cariño, nuestra familia a un niño para que después sea una persona con sentimiento. Aquí hay un hermano, hay una abuela, hay un papá que está pendiente, y en un hogar no se le da eso. Estamos con mi querida Zulema. Qué hermosa historia. Gracias. Yo tengo el honor de conocerte hace, nos acordábamos recién, sí, un año atrás. Un año atrás, sí. Un año atrás en otras circunstancias. Sí. Y sigues teniendo esa misma dulzura que me impactó tanto. Y esa entrega, ser camiseteado es ponerse en el lugar del otro. Es tener esa capacidad de empatía con el que sufre y entregarse por entero. Y me decías que desde chiquitita has tenido esta guaguatería. Sí, mi papá siempre me andaba retando porque yo andaba buscando guagua con mis vecinos. Me decía, siempre andaba con una guagua al lado. Y siempre me gustaron los niños, independiente de que yo pensaba tener muchos niños y parece que no lo logré. ¿Has tenido 120? 120 hijos, sí. ¿Y sigue siendo esta tu misión? O sea, ¿tú vas a seguir recibiendo niños y entregando niños? Sí, sí, es mi misión. A pesar de lo doloroso que contaba tu hija, que es también para ti, sí, ¿lloras cada vez que tienes que entregar? Sí, soy muy llorona, independiente, pero es que lloro de alegría porque ellos ya... Es mi meta, he logrado que ellos vayan a formar parte de una familia. Entonces para mí es como lo logré, ellos van bien, se entregan bien. ¿Te sientes un poco como rescatando a niños, dándoles una transición para que lleguen a su casa definitiva, sí, a su familia definitiva? A su familia. Ellos van con la parte formada de familia. Ellos van con eso que tienen un abuelo, va a haber una mamá, unos hermanos que lo están esperando. Entonces el cambio es bueno para ellos. El cambio donde van a llegar va a ser bonito. No es como se críen en un hogar, que es un hogar frío, es una entrega fría. Acá no, acá vamos todos contentos, porque contentos las personas que lo reciben, el matrimonio que lo recibe, y contento yo por haber entregado una parte de ese niño que se va feliz. ¿Qué te mueve? No sé, es que lograr que muchos niños que están en hogares pasen a las familias de acogida como nosotros, para que no sean tan dañados, vayan menos dañados a formar un futuro, una persona más firme en su forma de pensar. ¿Es eso con lo que te quedas? Porque cuando tienes que desprenderte, cuando el niño parte con su familia, hay algo que a ti te apena, que obviamente es el desapego, pero hay algo que te debe producir una cosita rica y por eso lo sigues haciendo. Sí, para mí cada niño que he entregado es como un logro. Se va a formar familia, independiente, que también hemos recibido ahora muchos niños que se devuelven a su familia biológica. Uh-huh. Pero también es como que los pusieron así, de repente, si lo entregamos a una familia biológica o lo entregamos a una adopción, pero de repente es bonito también ver cómo la familia que en un momento se lo retiran al niño de su hogar y logra después volver a él, su mamá, y tú vieras la cara de las mamás, de repente uno pucha, dice, ¿se van en adopción o se entregan a su familia biológica? A veces uno se queda con la inquietud de la familia biológica, pero a veces ve el logro que dice, sí, se lo merece, entreguémoselos tranquilos y yo me quedo tranquila. ¿Entregas mejores niños? Sí, mejores niños. ¿Y tú qué? ¿Te conviertes en la abuela de todos ellos? Sí, tengo uno que tiene 8 años, que se lo entregué a su mamá biológica. Uh-huh. Y vuelve todos los fines de semana a la mamá, que soy yo la mamá del corazón, que dice él. Porque dice que tiene dos mamás, la mamá de la guatita y la mamá del corazón, que soy yo. Y hace 8 años, lo entregué hace 4 años. Y él vuelve, busca y dice, tú sos mi mamá, me dice. Y mi hermano, y se integró a su familia biológica, felices. Y también felices por el otro lado cuando entrego un niño en adopción. ¿Cómo lograste contagiar este compromiso tuyo con la niñez
a tu marido, a tus hijos, porque hay tres hijos, un marido, sí, que vive en la misma casa. Sabes tú que al principio fue, voy a probar, dije, voy a probar. Conversé con mi marido, tú sabes que primero el marido tiene que decir que sí. Me dijo, sí, veamos cómo si funciona esto. Y hasta ahora todavía, y participamos todos. Todos mis hijos, mi marido, todos estamos funcionando y lo hemos sufrido todos también. Todos lo hemos sufrido harto también. Por todo esto que me cuentas, por toda esa nobleza, ese corazón enorme que caben tantos hijos en él. Gracias. Hoy es un día especial. Hoy te queremos entregar este galardón que está sobre la mesa, que obviamente, gracias, porque es COVID, no lo tomo yo y te lo paso a ti. Espero que tú lo tomes. Está debidamente sanitizado. Yes. Este es un reconocimiento que te entrega Camiseteado como una de las camiseteadas del año 2020 y reconoce así tu labor y entrega por los cientos de niños que has tenido a tu cuidado y protección. Muchas gracias. Mi querida Zulema, ahí está su galardón para que lo ponga en un lugar más importante de su casa. Sí.